Y hay un asunto que se usaba en el valle, en Semana Santa. Las procesiones, el Lunes Santo. Mi mamá le puso un nombre a esa procesión. Porque siempre hay unos señores, entonces, que son una cofradía y se encargaban el Lunes Santo de preparar un santo para la procesión. Una imagen. El Martes Santo, otro grupo, ¿no? El Lunes Santo le tocaba a un señor llamado Nicolás Ortega. Entonces mi mamá, ¿cómo se llama? Entonces mi mamá decía que es el paso de Nicolás. Porque se le decían el paso, él era Jesús en la columna. Jesús amarraba una columna así, Jesús. Así, ¿no? Y entonces preparaba todo. El mesón, las flores, las velas, todo lo que era para ese señor lo preparaba. El Martes Santo era otra imagen y entonces otro grupo de hombres preparaban esa imagen. Lo mismo, ¿no? El mesón para sacar, eran unos mesones. De verdad que eran tablitas, unas imágenes grandes. Y así cada, el Nazareno, venía gente de fuera. Bueno, todo lo que dice el padre, todo fue cuadradito así, para esperar, ¿tú sabes qué? De donde estaba en el altar, que aparecían los primeros rayos del sol. Que salió bien ese señor detrás de él, o sea, por el Ávila, por ahí. Y entonces empezaba el padre a coger el Santísimo, a echar la bendición, y aleluya, Jesús ha resucitado, Jesús ha resucitado. Carmen Rafaela Farrera de Verídico, hija de Ana Gómez Borges y Carlos Farrera, nieta del general Víctor Borges, y fui bautizada por el general Francisco Linares Alcántara. Nací en Puerto España, Trinidad, el 16 de julio de 1925. Mi mamá era de Chedallán y mi papá de San Casimiro. Aquí mismo. Y él tenía su negocio aquí en Caracas, conoció a ella y quiso como aventurar, no me sé, o tuvo un buen en el trabajo, no sé, fue. Y le aconsejaron que arrancara, que se fue. Montó el mismo negocio en Trinidad buscando la cosa más cierta. Ya tenía amor con mi hermana. Y entonces, bueno, ya hizo el negocio, puso su negocio, el mismo negocio que tenía en Venezuela, pero. Y al poco tiempo, después que tenía toda su casa equipada, toda broma, le mandó el poder para que se casara por el poder con un hermano. Y él mismo, un hermano, la llevó a Trinidad. Y la llevó a un hotel, no la llevó a la casa. Hasta que no se casaron con la iglesia. El día siguiente la enterró en su casa. Ahí nacimos tres. Rafaela Farrera Farrera. Antes se acostumbraba mucho, cuando se enfermaba una persona, mandarlas a temperar. Cambiarlos para un pueblo, vamos. Y el valle era un pueblo. De tal manera que del valle a Caracas, vamos a decir así, era carretera. Cerro de piedra. Entonces voy a poner dinamita para hacer la calle esa, por la avenida esta, dinamita. Y entonces toda esa carretera desde el valle, carretera, es más tranvía. También media hora, porque yo tenía una tía que vivía de Coliseo Peinero, y mi hermano mayor, él iba para allá, porque salía del colegio, iba para allá a buscar todos los días a las 11:30 cuando llegaba al colegio, y regresaba, seguía a la casa para volver a la escuela en la tarde otra vez. El viejo Club Bolívar, la sastrería de Rojas, la esquina de Fumero, la calle Muñingal, son cosas que se han ido,
lo mismo que Rodríguez, quien fuera mucho tiempo el cura parroquial. ¿Cómo quieren que olvide el arco de la iglesia, la casa de los Lesma, mi calle El Palomar y aquellas verdes áreas donde jugué pequeño? Y hoy en día se levanta la escuela militar. Por eso y otras cosas, yo recuerdo a mi valle y los que allí nacieron son gente de bondad. Por eso todos juntos, los que somos valleros, al recordar al valle tendremos que llorar. Por eso todos juntos, los que somos valleros, al recordar al valle tendremos que llorar. Eran de un cementerio. Bueno, como estaba contando, se moría una persona, un familiar, y lo que primero que hacían era mudarse de la casa. Entonces se mudan ellos, porque se murió mi abuela, se mudan de Plaza Punta Brava, o sea, después detrás de la iglesia, la casa linda. Yo me acuerdo que ahí a mí me castigaron a mí porque yo no me quería sacar un diente. Y yo corría, una tía, y corría para alcanzarme, y yo corría, y no me dejaba agarrar para que se me sacaran el diente. Bueno, de ahí no sé por qué fue que nos mudamos a una casa subiendo a la izquierda, en la calle El Palomar, pero no en la casa de Arte, sino en otra. No sé por qué nos mudamos de ahí. Y de ahí fuimos a mudarnos a la calle atrás. Y ahí murió una hermanita mía, de 6-7 años. Según el informe que tengo, que fue poliomielitis, por parálisis infantil. Una cosa tan atrasada. El doctor le hizo así, mi mamá. Y después mi mamá se volvió como loca. Recogió todas las cosas de ella, sus zapatitos, sus ojos, lo apartó a un lado. Y murió poniendo la inyección. Bueno, de ahí había que mudarse para una casa de Plaza a San Roque. Pero ella tenía un hermano que era que las protegía, mis tíos y mi hermana, y mi tía y mi hermana, y a nosotros que éramos cinco. Había tres hermanos de ella que los protegían, tú sabes, económicamente todo. Muere uno de ellos y le dice a mi mamá, vas a tener que buscar una casita para ti y tus muchachos, que yo te lo voy a pagar. Ella vivía en Maracay. Bueno, y entonces ahí, bueno, mi mamá empieza a buscar casa. Por ahí tú sabes que tú eres ocupada y esa casa cerrada. Pero había una señora también que estaba en lo mismo buscando casa. Se pusieron de acuerdo y como la casa era de dos plantas, se pusieron de acuerdo para tomar la casa entre las dos. ¿Tú sabes cuánto era el alquiler de la casa? $40. Mi mamá, sí, mi mamá le alquiló el alto a ella por 20. Tres enormes cuartos sin un corredor. Pero la cosa más grande, las ratas. Esas construcciones de antes. 6 habitaciones, 2 plantas y un chorrito de agua. Bueno, había de todo. Las fiestas patronales, los matrimonios, el carnaval, la Semana Santa. Hicimos actos en la iglesia, en el valle. Y como nosotros vivíamos ahí, mi hermano le gustaba sino vivir cerca de la plaza, cerca de la iglesia. Y entonces estábamos siempre rodeadas de ellos. O sea, ¿sabes cuando yo iba a matrimonio? Porque veía los monaguillos, que se usaban entre los monaguillos. Un chiquito con batola roja y una capita. Y como nosotros íbamos todo al frente, nos dábamos cuenta, ¡ay, un matrimonio! Ahí salimos corriendo para la iglesia. En muchas fotos de matrimonio salía yo, de primerita. Sí, entonces lo que te voy a decir, en Semana Santa, el Jueves Santo, era la religión tan así, que más que todas las mujeres se vestían de negro el Jueves Santo. Y los hombres se ponían sus butos aquí en el brazo y corbata negra para los actos de la iglesia y eso. Entonces llegaba el jueves, el viernes, ¿verdad? Y entonces el sábado no había nada en la iglesia trancada por completo. No había misa, no había nada el sábado. Pero ¿qué pasó? Que venía el domingo, que era la resurrección. Ese era para el cerro, con esas imágenes. No repicaban las campanas de la iglesia, no repicaban. Habían unas tablas, una meta. Más o menos así, ¿no? Con una argolla.
y tenían tres argollas de hierro, de metal, por cada lado. Cuando tú venías más aquello así, taca, 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 tú sabes, era el repique de la iglesia, porque estaba prohibido repicar la campana en esos dos días por duelo. Está Jesús muerto. Y, y el radio, pura música de la iglesia. Pura música sacra, nada de ¿qué va? Y entonces, entonces el domingo era la misa de resurrección. Al entrar a la calle Cajigal, ahí cerca de la plaza, al hotel metro ahorita, a la entrada, menos de una cuadra, a mano izquierda había un desvío para ir hacia el Cerro del Calvario. Ahí montaban el sábado, montaban un altar, pero no arriba, ¿no? Un altar, y de la casa parroquial de acá, nosotros veíamos el altar, estamos montando el altar para la misa de resurrección, del domingo de resurrección. A las 5 de la mañana, tenía las matracas esas, nosotros se le decían matracas. Entonces, yo era de las Hijas de María, había como asociaciones, las Hijas de María, el Fruto Socorro, Rosario, o sea, el grupo. Yo pertenecía a las Hijas de María hasta el día que me casé. Vamos a preguntarle al padre cuánto cobraba por el matrimonio. Y vamos a mi esposo, ¿no?, que en esa época hablan. Y entonces me dice el padre, yo me quería mucho. De esta manera que nosotros fuimos padrinos de esa muchachita, me dice, hay dos precios, sencillo y solemne. Y él le dice, págame lo sencillo para que no vayan a decir que te casé gratis. Y yo le dice, palabras textuales del padre Rodríguez. Pero me pasó un chasco antes. Mi hermano, el segundo, porque nosotros estamos en Trinidad, tiene un Cadillac azul marino, un carro, ¿no? Su grandote, azul marino. Y entonces, en ese carro me iban a llevar a la iglesia. Como estamos tan cerca de la iglesia, no había necesidad de estar alquilando carro. Entonces, en ese carro mi hermano era que me iba a llevar a la iglesia y que lo manejara. Pero mi hermano dice que no lo podía manejar porque él decía, me iba a llevar a la iglesia. Que tenía que ser otro que le. Entonces, se han ido los que quieren ir para la iglesia y se han ido adelante. Cuando mi hermano me toca por la ventana, dice, Carmen, te voy a buscar. Y da la vuelta de entrar a la casa. Y cuando sale, le dice al esposo de una sobrina, de una prima, Conrado, tú vas a manejar el carro. Le dice mi hermano a él, tú vas a manejar el carro. Bueno, como el carro está dentro de la puerta, Conrado coge el carro y se lo lleva. Pero en eso mi hermano entra y cuando salimos al segundo de la casa, ¡ay, el carro! Yo en el segundo ya saliendo de la casa sin carro. Pero miren, en ese momentico llegó unas amigas mías, con su esposo, nada más ni nada menos que un Cadillac blanco, convertible. Ahí tengo la foto. Entonces, dicho y hecho, estaba mandadito y blanco. Nos montamos ahí bajo el techo. Bajo el techo ahí a la iglesia. Cuando llego a la iglesia, en la que acostumbraba mucho en la plaza, poner unas luces grandísimas cuando había procesión para iluminar la procesión. Y en el momento que llego yo a la iglesia, el carro, ahí, prende aquella en donde un farol es enorme, grandísimo, el tamaño de esa altura. Y después cuando entro le dije, esa alfombra, y esa iluminación, y después la mancha nupcial. Y me quedé así que, yo creo que estaba dormida. Y entonces, como yo le cuento todo eso, se ha contado a ella, pues mira, ahora el año pasado, yo 60 años de casada, pues dos gotas, lo hicieron, le contaron todo al cura, al padre, llevaron la foto, salió en el periódico, la reseña del periódico, yo tengo la reseña del periódico ahí. Aquellos ojos verdes de mirada serena dejaron en mi alma eterna sed de amar, anhelos de caricias, de besos y ternura,
de todas las dulzuras que sabían brindar aquellos ojos. Yo estaba cantando muy padre, mis ojos verdes. Aquellos ojos verdes, serenos como un lago, en cuyas quietas aguas un día me miré. Sabe la tristeza. ¿Esta que no me salió? Yo sé que a ella le gusta cantar, ella canta mucho, sobre todo cuando está en la cocina. Y sigue las canciones de radio y todas esas cosas, ¿no? Si te cuento ese encuentro, eso es, yo me pongo a recordar y me va a hacer cosas de mentira. Fue el 16 de diciembre que hicieron un paseo, una familia amiga de mi mamá y yo, y una de compañera de escuela mía, hicieron a la playa. Bueno, un 16 de diciembre, óyeme esto. Y bueno, mi mamá, como eran 5 bolívares, el doctor Padilla, la señora, la suegra, las hijas, el tío de Enrique, la tía, tú sabes, esa gente, un grupo de que yo no conocía. Lo único del doctor Padilla, porque la hija, una de ellas, estudiaba conmigo, era de dentista. Bueno, fuimos al paseo, en un autobús, a la playa, y bueno, y no nada buena de presentación, de plan ni nada de eso. Dame ya, echa broma. Nos bajamos allá, eso se convirtió en 3 grupos. Un grupo las muchachas, para reírse, para burlarse, para otro grupo los muchachos, nos teníamos unos 5, unos 6 más o menos. Y otro grupo las señoras, haciendo sancocho. Entonces me dice, una de las muchachas, supe yo, que este era novio de una de ellas, pero que estaban bravos. Entonces yo le digo, ay, yo lo voy a buscar para que se... Entonces me dice ella, la muchacha, me dice, no, déjalo, que venga por sus propios pasos. Y yo, bueno, me quedé tranquila. Nada, no, ni hablaba yo con los muchachos, con nada, lo más indiferente. Cuando veníamos de regreso, supe que ella había hecho el paseo, como estaban bravos, para ver si se reconciliaban. Resultó que no se contentaban en el paseo. Ella que venía en el último, en el asiento de tres chofer llorando. Porque no sé cómo. Eso fue el 16 de diciembre. No me lo va a creer. Y el 16 de enero nosotros habían comprado esa casa de alto. El 16 de enero amanecí yo en esa casa donde me casé. Porque la dueña de esa casa le dijo a mi mamá que se cambiara de casa, que todo eso sabe su negocio. Y mi mamá, bueno, aceptó la casa. Bella esa casa, toda de mosaico. ¿Ves? Y con la suerte, una cosa, que enfrente de esa casa, Enrique vivía con un tío y su esposa, que eran padrinos de él, y la hija de ellos, y su familia completa. Nunca lo había visto yo. Yo iba a misa todos los domingos y él iba a misa todos los domingos. Pero como él vivía hacia la plaza, yo vivía detrás de la iglesia, yo salía por un lado y salía por otro lado nunca. Bueno, entonces, bueno, me mudé ahí con mi mamá y mi hermana y eso, y entonces empezaron los primitos a, o sea, una vecina nueva, echar gómez. Y cuando veo que es él que se acerca a ella, también a saludar como, adiós, y nos habíamos conocido un mes completico hacía. Eso te hicieron, eso fue un 16 de enero. Bueno, ella es, ¿cómo se llama? Alegre, habla mucho. Y entonces, como yo hablo poco, pues, nos entendemos mejor. Porque si yo también hablaba como ella, fueron zaperocos, ¿no? Y entonces, pues, eso fue una de las cosas, pues, quizás. Y como ella es alegre, pues, chore de broma, pues, no solamente conmigo, estaba con todos los amigos, chore. Y entonces, pues, eso me gustó mucho, ¿no? Yo lo que recuerdo fue que él me dijo que le buscó un vaso de agua. Le da mugullado. Y entonces yo cojo y vengo para comer algo que va soldado, pero cuando lo veo que está cerca de mi mamá. Es más, no sé qué le digo.
Resulta que cuando yo llegué con el vaso de agua, lo que hizo fue que me agarró la mano y me la apretó. Cuando yo le agarré la mano, y él también me agarró a mí y me apretó. Sentí la apretando en mi mano. Sí. Y más adelante, creo que nos empezamos a gustar, pues. Nos dimos lo como fue. Bueno, muy bien. Todo se ha desarrollado pues perfectamente bien. Tenemos 4 hijos, hembras, 4 niñas. Tenemos 5 nietos, realmente tenemos 4 nietos nada más. 3 con la hija mayor y 1 con la segunda. Por cierto, yo cuando yo la llamaba era silbándolo. ¿Qué será que tu mamá te llamaba a ti? ¿Con el silbido? No, me llamaba a ti. ¿Cómo te llamaba? Yo te llamaba a ti. Sí, pero él te llamaba a ti, venga su. Él te llamaba a otro modo. Ah, no me acuerdo. Pues ya aquí están los galanes. Los galanes aquí en la casa. Estos son los padres de él. De Enrique y la hermana, la mamá de Enrique y su papá. Yo recuerdo a mi valle y los que allí nacieron son gente de bondad. La casa de alto. Mi mamá estaba buscando casa, como te digo, y se fijó en esa y él se puso en contacto para hacer contrato, porque la señora había comprado esa casa. Pero la señora que es inversionista. Y entonces había matado a una mujer. Le decían la madama Balón, una cosa de esa. Y bueno, por eso nadie quería vivir en esa casa. Y como tiene su balcón, en la pared, le pintaron la figura de Jesús y un arco que decía Dios bendiga este hogar. Y el padre la bendijo. Porque nadie quería, porque había matado a una mujer. Ok, después se supo que la mataron y la dejaron, cuando la encontraron, en el cruce de la escalera. Ahí la mujer tirada y muerta. No sé si fue que la ahorcaron o de un edén, no sé. Y entonces, bueno, mi mamá cubrió esa casa, pero nos paramos en la puerta y la gente que pasaba por ahí nos veían de cierto modo y se cogía para hacer de frente. Mi mamá tenía también su piso de madera. Mi mamá notaba la madera un poquito flojona, así. Y entonces habló con el dueño para que sí le cambiara el piso. Pero la distancia de ahí a la tierra no era nada. Toda que le cambia el piso, le manda a cambiar el piso y tú sabes lo que encontraron. Una cantidad de huesitos de bebé. Porque la señora lo que hacía era provocar aborto. La madama esa. Y dicen que por eso es lo que la mataron. Tuvimos ahí 17 años y jamás tuvimos una llave de la casa. No, a la hora de uno irse a acostar, cerraba la puerta. Pero nunca estaba, no tenía cerrado nada. En Navidad, y además no podía faltar una maíz en hacia allá acá. Sí. Pero no, nosotros no podíamos en la casa, nosotros no podíamos, no poníamos fiesta. Porque no había con qué. Mi hermana se casó ahí. Ah, otra cosa, que en los matrimonios no se bailaba. Ni se besaba algo muy bien. Menos todavía. Decía, matrimonio bailado, matrimonio llorado. Los carnavales, bueno, empezaba por la elección de la reina, las muchachas. Y entonces cuando le decían, ganó fulana, entonces en una de las casas la felicitaban, y de aquella, y me vaya, y salían los 2 o 3 carros tocando corneta, paseándola por el valle, que llegaban hasta ahí, donde estaba Cerro Grande, por ahí. Y pues, cogían por la calle atrás y volvían para la plaza, porque para dónde me iban a coger, si los demás de calle eran de tierra. Y después con el cornete y unos 3 carros más o menos. Entonces llegaba el sábado de carnaval, era la coronación. En la plaza del Valle había un templete que era como, ¿cómo te digo? Fue un mesón, pues grande, pero con 4 patas, pero alto, con su techo, ¿no? Entonces ahí se ponían los músicos. Y entonces ahí montaban a la muchacha y ahí la coronaban. Entonces, atravesando la calle, que es la calle real, estaba el bar La Crema.
y en la misma acera cruzando estaba el cine Roxy. Y el más chistoso de todo, le pusieron el nombre Emi Aguito. ¿Sabes el cuento? ¿Sabes el cuento? No. Ahí va. Se queda enfrente de la plaza. Le queda la farmacia Victoria y los chinos y el bar La Crema. Ese era un cine, era un local, pues tú entrabas ahí y veías las fotos de las películas ahí, para entrar a un área con unos bancos, con su espaldar y su techo. Pero delante de esa área había otra, un piso de tierra, ¿ves? Con unos banquitos sin espaldar y unos banquitos largos así. Y allá al final la pantalla, ¿ves? Y ese piso era de tierra. Entonces, en esta parte de acá que tenía techo y tenía los banquitos con espaldar, ahí se pagaba más. Pero yo nunca fui ahí, muy loca. Entonces, bueno, pensaba los que pagaban menos iban a esa parte que era de tierra y que los banquitos no tenían espaldar. Pero eso es que cuando los hombres le daban ganas de ir al baño, no querían terminar, dejar la película, tenían que pararse. Se desabotonaban, chas. Se hacían su y como era tierra, no corría para ninguna parte, sino se quedaba ahí. Y ahí fue donde le vino el nombre de ese cine. Se llama El Nuevo Cine. Le pusieron ese nombre.